A continuación, AM Diario. Estad en Diario TV Multimedia. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. Migrantes denuncian separación de familias en Comar. Acusan a funcionarios. Auto se queda sin frenos en pleno mercado de Yacalón. Hay varios heridos. Dorados de la Selva domina ruta del café. Estamos a diario contigo. Estamos a diario contigo. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestras plataformas digitales. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Le invito a que nos escriba, a que nos siga a través de Facebook, de Instagram, de Twitter, de TikTok, de Spotify también, de YouTube, por supuesto. Y también a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Vamos a estar el día de hoy con la tendencia hashtag Tapachula se desborda. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestra frontera? Irónicamente, ayer lo platicábamos con el maestro Zeta Cadena, irónicamente, esta situación migratoria que se está tocando en esta reunión con la presencia de Joe Biden aquí en nuestro país y también con Justin Trudeau y nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que sucede en la Comar? Ahora se dice que hay un desapego de las familias porque no les están dando de manera uniforme los documentos que requieren para su permanencia. Pero de esto y más le estaremos hablando en unos instantes. Mientras tanto, le recuerdo, hashtag Tapachula se desborda. Voy a ir a las temperaturas. El clima en Diario TV Multimedia. Tuxtla Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 17 grados. San Cristóbal de las Casas, 18 grados la máxima, 8 grados la mínima. Tapachula, 31 grados la temperatura máxima y 20 grados la mínima, mientras que en Comitán, 23 grados la máxima y 12 grados la temperatura mínima. Ahí tenemos en las principales ciudades cómo estarán oscilando las temperaturas, pero también hay que tener mucho cuidado y hay que estar muy presentes con las recomendaciones emitidas por Protección Civil, porque, pues sí, el ambiente fresco a caluroso, así como muy caluroso en las costas de Guerrero, Oaxaca y también de nuestro estado de Chiapas, pero con vientos frescos al finalizar la tarde, seguirán con valores cercanos a los 60 kilómetros por hora y el Golfo de Tehuantepec. Y también hay que decir no a las quemas agrícolas. ¿Pudimos enlazar a José Cancino? Bueno, voy a dar la información que retomamos justo de mi compañero José Cancino, y que usted puede también leer en nuestros contenidos de Diario de Chiapas, tanto en multimedia como en nuestro impreso. Este tema de migrantes cubanos que esperan afuera de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, me refiero a la Comar. Denunciaron que funcionarios de la Comar han generado la separación de familias debido a que cuando acceden a realizar su primer enlace de trámite, solo permiten el ingreso de una persona por núcleo familiar. Sin embargo, acusaron que al realizar el registro, solo efectúan el de la persona que está siendo entrevistada y si hay niños, los apuntan. Pero hay un pero aquí muy importante. Al ir mencionando todo lo que tienen que dar con los generales de cada persona, de las familias, pues el ingreso solamente se da a una persona y entonces excluyen si dar una justificación del por qué la decisión. Por ejemplo, Carla Asunción,
ella proviene de La Habana, expuso que acudió acompañada de su pareja para realizar el trámite, por lo que ingresó su familiar y al salir le informó que solo habían apuntado a una persona y con ello han debido regresar para buscar el trámite, pero ahora de manera individual. Otro caso, Lionel, un cubano que llegó el pasado 4 de enero a Tapachula, explicó que su hijo de 17 años no inició con el protocolo porque no le dieron la facilidad, pese a que tuvo una situación de desencuentro con los miembros de la Comar, que solo argumentaron que ya había un tutor, pero tampoco apareció en la hoja en la cual se describe que se trataba de una familia integrada por padre e hijo. Otro de los casos es Hilda. Ella es de Venezuela. Ingresó para realizar el papeleo en la Comar, en el mercado de Laureles, y solo pudo obtener el de ella, pero ahora su esposo, con quien tiene dos hijos, está a la deriva porque pues no lo integraron al análisis de refugio. Entonces, hasta ahora el caos al interior de la Comar, no, al interior y al exterior. La gente que nos está siguiendo en radio, le describo las imágenes que tenemos en tele. Están inundadas las calles, desbordadas las calles de Tapachula con tantos migrantes que esperan pues una respuesta a lo que sea, ¿verdad? Y también a sus trámites y bueno, pues que les expliquen, ¿entran familias completas o solamente un integrante o qué es lo que sucede? Porque también entra un integrante, pues sí sale con su solución, pero se queda el otro y entonces más gente y las calles desbordadas allá en Laureles, en Tapachula. Es una situación bastante, bastante difícil. Antes de enlazar con mi compañera Valeria Córdoba y que sigamos ahondando a detalle con toda esta información, le voy a comentar también el dato proporcionado por Protección Civil, que, híjole, también está pegando allá en Tapachula el calor fuerte, intenso y que también ha derivado en incendios y estos incendios pues obviamente también traen otras consecuencias. Con el inicio de la temporada de estiaje, la entidad se torna un poco riesgosa, por lo que el tema de Protección Civil es una de las prioridades y en este sentido dieron a conocer la situación y panorama en torno a los riesgos que se pueden generar, sobre todo para que la gente entienda, atienda y evite riesgos. Chiapas, con una zona bastante húmeda, puesto que aún siguen las lluvias, pero también en por lo menos 4 regiones de la entidad completamente secas, pues hay riesgos por el tema de altas temperaturas, viento y las diversas condiciones actuales. Por ejemplo, las de mayor riesgo, Valle Zoque, Metropolitana, Frailesca e Istmo Costa, donde el suelo está deshidratado y muy seco y esto propicia que los incendios pudieran ser un problema considerable. Luis Manuel García Moreno, él es titular de Protección Civil en el estado, expresó que a través del PROCEDAIN se mantiene un monitoreo de los incendios, pero se dio a conocer que en las últimas 72 horas se tiene un registro de por lo menos 37 incendios, de los cuales uno es de casa habitación y ya se tiene el dato del primer incendio forestal, por ello la necesidad de trabajar en la prevención. Hola Tapachula, Valeria Córdoba, muy buenos días a toda la gente que nos sigue y nos escucha hasta la perla del Soconusco. Hoy estamos, Valeria, con la tendencia, hashtag Tapachula se desborda con la situación migratoria. Buen día, Lucero, es un placer saludarte como siempre desde la frontera sur de Chiapas y bueno, me parece un hashtag muy adecuado debido a toda la situación que se está aquí suscitando en Tapachula con los migrantes. Cabe también destacar que el día de ayer pues continuaba la gente afuera de la Comar y pues simplemente no se dan abasto con toda esta situación. Y bueno, el día de hoy quiero comenzar la sección informándote que apenas han comenzado los primeros días del año y en la región del Soconusco ya se reporta un aumento de accidentes viales. De acuerdo a especialistas en el ramo automotriz, la falta de precaución, el exceso de velocidad y el no realizar revisión mecánica ha ocasionado hasta un aumento del 25%
en accidentes. Explicaron que aunque la mayoría de los accidentes son entre automovilistas, también se tienen reportes de percances entre motociclistas, quienes en ocasiones no respetan las señales viales, además de la falta de cultura de los conductores que a veces no les permiten circular en los carriles correctos. Vamos a lo que Raimundo Palomeque, especialista automotriz, dijo al respecto. En cuestión de motos, pues debemos de ser conscientes que es un automotor, debemos saber conducir, que debemos ir respetando, que no debemos rebasar por la derecha. Él es un automotor y debe ir manejando en medio como motocicleta, como automotor que es, y debe rebasar, esperar el espacio para que pueda rebasar, no sé, unos 20 metros para que pueda circular, que muchas veces, porque llevan demasiada prisa, rebasan por la derecha o pasan en medio de los carros, es donde uno provoca el accidente. Y bueno, pues por supuesto piden respetar los límites de velocidad para evitar accidentes viales en estos municipios de la costa. Y bueno, cambiando de tema, te comento una situación sumamente delicada. Continúan las extorsiones a transportistas aquí en los municipios del Soconusco. Transportistas de Tapachula, Tuxtla Chico y Cacahuatán han parado actividades por tercera ocasión en menos de 3 meses ante un nuevo caso de supuesta extorsión y cobro de derecho de piso por parte de delincuentes que operan en la frontera sur. Desde lunes y parte de este martes, al menos 90 choferes que integran la cooperativa Unión y Progreso mantienen una protesta con la que buscan presionar a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno para frenar estos delitos que se han vuelto una constante. Según el relato de uno de los choferes, en horas de la mañana del pasado lunes, fue amenazado a punta de pistola por un hombre que se simuló ser pasajero, el cual le entregó un celular con el que se comunicarían con él para el cobro semanal de la cuota de piso. El temor por parte del gremio transportista ha generado bloqueos carreteros, como el ocurrido el pasado 14 de diciembre, cuando las carreteras que conducen de Tapachula hacia distintos municipios fueron colapsadas en exigencia de justicia. A decir de algunos trabajadores del volante, en Tapachula ya realizan el pago para evitar ser afectados por estos delincuentes que se sospecha podrían operar en Chiapas y Guatemala. Y bueno, pues las dependencias de seguridad afirman que se ha detenido a varios miembros de una red que opera extorsionando en el sur de la entidad. Y bueno, así la situación aquí con los transportistas continúan. Como bien mencioné, pues tercera ocasión en menos de 3 meses, es algo sumamente alarmante que por supuesto se tienen que poner mucha más firmeza en las acciones que se están llevando a cabo por parte de las autoridades. Hasta aquí mi intervención, regreso contigo. Lamentable la situación allá en Tapachula, los migrantes, las extorsiones, en fin. Hay que hacer propio este hashtag Tapachula se desborda para que la ciudadanía pueda ir comentando, pueda ir emitiendo sus opiniones y por supuesto las autoridades correspondientes den seguimiento. Muchísimas gracias, Valeria Córdoba, muy buenos días. Claro que sí, muy buenos días. Seguramente ayer las calles de todas las ciudades, por lo menos de Chiapas, ya estuvieron también abarrotadas con el tráfico, es que regresaron a clases los niños. Este lunes 9 de enero, más de 1.500.000 alumnas y alumnos de escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior de Chiapas regresaron a clases tras luego de concluir el primer periodo vacacional del ciclo escolar. Tras varias semanas de la suspensión de actividades, padres y madres de familia aseguraron que el regreso a clases es positivo, ya que las niñas, niños y adolescentes retoman sus obligaciones escolares. Con el reinicio de actividades académicas y escolares, en los 20.039 centros educativos del sector público y privado de Chiapas, autoridades de la Secretaría de Salud reiteraron su recomendación para que se instalen comités participativos de salud escolar en cada una de las escuelas, esto para implementar medidas sanitarias y organizar jornadas de limpieza, así como proveer a las y a los alumnos de agua y jabón, así como alcohol en gel. Esto pese a que el uso de cubrebocas dentro de las aulas ya no es obligatorio, sino opcional para cada alumno. Para Diario Media Group, Ainer González. Con esta información nos vamos a ir al corte comercial porque hay un pendiente que tenemos y que José Salazar nos va a comentar justo del regreso a clases,
pero a un mes del asesinato de Paola Yasmín, y qué ha sucedido de este feminicidio al interior justo de un centro educativo. Con esto y la entrevista, regresamos. 97.7, la radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. La información está en constante cambio y nosotros también. Conoce los hechos más importantes del estado en el mejor espacio informativo. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros. De lunes a viernes, 2:30 de la tarde por Azteca 1. Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate de la cama, de los 5 minutos más, de ese sillón que te atrapa. Y escucha esa voz dentro de ti que te dice ¡libérate! Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Quédese con nosotros, comenzamos, porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Al final del día queremos informarte mejor, en vivo, al aire y en línea. Chiapas al cierre. Te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. Estamos de regreso en AM Diario con la entrevista de este martes y es un gusto poder saludar vía telefónica a Francisco Hoyos Aguilera. Él es coordinador ejecutivo de proyectos del Servicio de Protección Federal. Bienvenido, Francisco, a esta tu casa, Diario de Chiapas, a este tu espacio, AM Diario. Muy buenos días. Lucero, muy buenos días para ti y para tu auditorio en este martes. Muchísimas gracias. Francisco, hay un tema muy importante y sobre todo de interés para la ciudadanía. Una convocatoria para sumarse justamente a estos servicios de protección federal. Gracias, Lucero. Sí, como lo mencionas, el Servicio de Protección Federal lleva una campaña de reclutamiento permanente desde el año pasado en el estado de Chiapas y que ahora continuará durante 2023, y lo que estamos buscando son mujeres y hombres de 18 a 65 años con secundaria terminada, con o sin experiencia en materia de seguridad, para que se incorporen al Servicio de Protección Federal, que como tú sabes, Lucero, somos un organismo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, que está encargada de la custodia y el resguardo de los inmuebles de la Administración Pública Federal, como son el IMSS, como el ISSSTE, las sucursales, próximamente las sucursales del Banco del Bienestar, y por eso tenemos una demanda importante de nuevos integrantes. Consideramos que tenemos una oferta de trabajo digna y estable, una plaza federal que puede ser de mucho interés para los chiapanecos.
Bueno, y esta convocatoria se estará realizando a partir del próximo 11 en Tapachula, pero hay otras sedes y también hay otras fechas. Estamos mañana en Tapachula, estaremos 11, 12 y 13 de enero, en, si me permites dar la dirección. Sí, adelante, por favor. Gracias, en la oficina de enlace de la Dirección General de Trabajo del Gobierno del Estado de Chiapas, en Boulevard Díaz Ordaz 11, Colonia Cedros de Erika, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, y en Tuxtla Gutiérrez estaremos el 18 y 19 de enero en las oficinas de desarrollo económico del ayuntamiento, en la tercera poniente, entre Avenida Central y Primera Sur, en el centro de Tuxtla Gutiérrez, también de 9 de la mañana a 3 de la tarde, y ahí estaremos con un equipo de reclutadores que ayudarán a los aspirantes, pues sobre todo la integración, Lucero, del expediente. Es un expediente que no es, digamos, el usual que se solicita para una oferta de trabajo, aunque tampoco es un expediente que consideremos difícil de integrar. Se hace una evaluación médica y a partir de ahí inicia el proceso de reclutamiento. Quiero también ser muy claro con tu auditorio que ninguno de los trámites, ninguna de los procedimientos que tiene el Servicio de Protección Federal tiene costo. Simplemente estamos buscando ofrecer un trabajo digno y estable. Exacto, justamente hablando de esto, es un trabajo bastante importante de lograr calificar en ello, y justamente en las evaluaciones es donde viene mucha duda por parte de los aspirantes. ¿Qué es lo que se requiere prioritariamente? El proceso, cómo se va dando por etapas, les van llamando en cada fase, digamos, o cómo es que se realiza, porque luego entran en muchas dudas los aspirantes y es importante que sepan que son necesarias las evaluaciones, ¿no? Gracias por la pregunta, Lucero. El inicio es esta preselección, este reclutamiento. Es importante que en el caso de los varones se tome en cuenta que solicitamos la cartilla la cartilla liberada del servicio militar. Es un documento que también ahora nuestras Fuerzas Armadas han agilizado mucho su expedición para aquellos jóvenes, aquellos adultos que no la tengan en este momento. Nosotros estaremos viajando a Chiapas durante todo 2023, así que tendremos tiempo de poderlos preseleccionar ya con la cartilla liberada o con una hoja en donde se indique, es un documento oficial en donde se indica que está en trámite este documento. Por otro lado, lo que tenemos a partir de la integración del expediente y de la aprobación de esta primera etapa de reclutamiento es una serie de exámenes que son obligatorios por ley para quienes pertenecemos a un organismo del aparato de seguridad del Gobierno de México, que tiene que ver con control de confianza. Estamos hablando de un examen toxicológico, otro examen médico, ya más, a más profundidad, varias pruebas psicológicas y también en el caso de todos los que pertenecemos, una prueba de polígrafo. Y nosotros desagregamos muchas de estas pruebas, Lucero, pues veremos que en muchos otros trabajos alguna o varias de estas pruebas se le hacen a los aspirantes a algún otro tipo de empleo. Nosotros las hacemos con 5 filtros y lo que queremos compartirle a tu auditorio es que una vez que nosotros ya tenemos el expediente integrado, que esta etapa de reclutamiento ha concluido, el Servicio de Protección Federal ofrece transportación y alimentos gratuitos hacia la Ciudad de México para que las y los aspirantes puedan llevar a cabo su proceso de control de confianza sin ningún costo también. Estamos muy cerca de también poder ofrecer alojamiento. Entonces son 2 días en la Ciudad de México que no tienen tampoco ningún desembolso por parte de los aspirantes y quienes están, porque el resultado es solamente aprobatorio o no aprobatorio, ya los que consiguen esa calificación ingresan a una formación, a un curso de formación inicial de 6 semanas que tampoco tiene costo. Ahí desarrollan las habilidades que nosotros necesitamos para que se puedan integrar como guardias y a partir de ahí la contratación, tenemos un índice de entre el 93 y 96% de contratación en cada generación de cadetes y la contratación no
no tarda más allá de semana y media. Es muy importante hacer énfasis en esto que acaba de comentar Francisco, porque la gente, la ciudadanía, así puede estar tranquila también de que las personas que están siendo reclutadas, que están siendo contratadas, han sido valoradas minuciosamente y desde todos los aspectos. Y también la gente que está acudiendo, pues está altamente calificada y por ello pues valorada para poder acudir por lo pronto los que vayan a este filtro hacia la Ciudad de México. Otro punto importante, de 18 a 65 años de edad, es un rango bastante considerable, Francisco. Así es, Lucero, pero nosotros también hemos tenido una grata experiencia. Muchas veces el mercado laboral en el país es un asunto no nada más de México, también de otros de otras naciones, pero enfocándonos en nuestro país, después de los 40 años puede ya haber complicaciones para ingresar al mercado de trabajo o para tener un empleo digno. Nosotros tenemos una vacante que en este momento ofrece 11,164 pesos con 30 centavos libres, netos, como se dice coloquialmente. Tenemos un paquete de prestaciones que estimamos está por encima de las de la ley, con un seguro médico, un seguro de vida, ISSSTE, FOVISSSTE, un paquete de vales de despensa de 13,500 pesos al año, 40 días de aguinaldo, dos periodos vacacionales. Y como tú sabes, nosotros no llevamos a cabo tareas de combate al delito directo, solamente la custodia y el resguardo de las instalaciones, y a lo largo de estas 6 semanas del curso de formación inicial, cualquier persona tenga o no experiencia, independientemente de su edad, tenemos guardias en este momento que están entre los 60 y los 65 años, gente de 18 que trabaja hombro con hombro con personas de 45, que desarrollan estas habilidades y que incluso no sabían que las tenían. Y que eso también nos permite a nosotros ofrecer un trabajo en donde quienes hayan cumplido con la secundaria o tengan el bachillerato trunco, o como en muchos casos tenemos gente con licenciatura o incluso con posgrado, puedan continuar con sus estudios y hacer una carrera profesional en el Servicio de Protección Federal, que ese también es nuestro interés. Pero nosotros en este momento tenemos una fuerza más o menos de 230 personas que son originarias del estado de Chiapas y todos se desempeñan con un alto nivel de profesionalismo y de compromiso hacia la institución y sobre todo hacia la sociedad mexicana. Para hacer énfasis, guardia y custodia de organismos e instituciones. Es así ahí es donde van las plazas. Así es. ¿El número de plazas cuál es el que tienen disponible? ¿Se puede saber el número? Por supuesto, Lucero, nosotros tenemos contemplado para el estado de Chiapas desde el año pasado, pero lo ratificamos en este 2023. Chiapas tiene una población de prácticamente 5,550,000 personas, de acuerdo con el último censo. Nosotros estimamos poder captar en el primer semestre de este año alrededor de unas 20,000, 22,000 personas, y eso nos ayudaría a ofrecer a las y los chiapanecos entre unas 2,500, 3,000 plazas, que son, como te mencionaba, son plazas estables, son plazas del gobierno de México y que ayudan mucho, sobre todo en los municipios, en las comunidades, donde lo primero que se necesita es el empleo. Claro, es una ventana bastante amplia, de un rango de edad muy considerable, donde tienen oportunidad tanto los jóvenes como las personas que están en una edad madura y que pueden acceder a un empleo con todas las prestaciones de ley. Y para concluir, Francisco, ¿nos podría recordar, por favor, dónde encontrar esta convocatoria para toda la gente que esté interesada, hombres y mujeres? Gracias, Lucero. En www.spf, que son las iniciales del Servicio de Protección Federal, .gov.mx/convocatoria, puede iniciarse el preregistro y también el ingreso de la documentación de arranque, por llamarlo así, para comenzar con el proceso de reclutamiento. También comentarle a tu auditorio, nosotros estamos este 11, 12 y 13 en Tapachula y después el 18 y 19 de enero en Tuxtla Gutiérrez,
pero no serán las últimas ocasiones que visitaremos el hermoso estado de Chiapas. Nosotros estaremos de manera permanente en coordinación con el gobierno del estado, en coordinación con los gobiernos municipales, a quienes agradecemos siempre su colaboración, para ayudar a todas y a todos los interesados a completar su documentación, a pasar por el proceso de reclutamiento, y a los que estén en la condición de poderse evaluar en control de confianza, organizarnos para hacer esa evaluación, y obviamente estaremos contigo y con tu auditorio para informarles cómo ha sido el desarrollo de este reclutamiento durante 2023. Claro que sí, con muchísimo gusto, y sobre todo para también ustedes abrir esta puerta a la gente que así lo requiera y puedan trabajar con ustedes. Muchísimas gracias, Francisco Hoyos Aguilera, coordinador ejecutivo de proyectos del Servicio de Protección Federal. Muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias, Lucero, muy buenos días, buen día para todos. Gracias. Vamos al corte comercial, regresamos con los deportes. Al volver en los deportes, la primera fase de la Ruta del Café. Siempre seguro y a tiempo, siempre veloz y completo. Llegó más gas, más gas. 71-427-2727, 61-427-2727, más gas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. No te pierdas tu programa Beauty Tips by L'Oreal Top en punto de las 6 de la tarde a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, arroba Diario Chiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Actívate, deja tantito el ser y actívate. Si tú lo haces, yo también me apunto. Hagamos. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12:30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. Estamos de vuelta en M Diario, la información deportiva hoy con Jorge Mazariegos. Muy buenos días. La escena global del deporte con Jorge Mazariegos. Bienvenidos a la información deportiva. Es ya martes 10 de enero. Qué gusto saludarlos a través de este espacio, también a través del 97.7 FM, la radio del diario. Vamos con la información del día de hoy. Arrancamos hablando del ajedrez, y es que sí, este 2023 comenzó con el primer torneo presencial en el deporte ciencia. Lo hicieron allá en el Centro Cultural El Carmen, en San Cristóbal de las Casas. El primero de lo que se tiene programado para este año ha sido la oportunidad de reunir
a representantes de Comitán de Domínguez, de Tapachula, de Chicomucelo, de San Cristóbal de las Casas, así como otras entidades también que estuvieron presentes allá en el Centro Cultural El Carmen, en donde pues festejaron el Día de Reyes jugando ajedrez. Estuvieron ahí los distintos tableristas de la entidad, en donde dieron pues paso a las 5 rondas de este sistema suizo que se programó para disputar el torneo del Día de Reyes. Tras las partidas se dio a conocer que pues hubo un campeón y fue de manera invicta la que tuvo este jugador de Chicomucelo, José Izaguirre, quien fue el vencedor de este certamen. El maestro FIDE, Abel Dávalos, se quedó en esta ocasión con el segundo puesto, seguido también pues de algunos buenos ajedrecistas como fue Guillermo Ramírez como el tercer lugar, Javier García y David Rufino, que cerraron a los mejores 5 tableristas de este certamen. Enhorabuena para el comité organizador allá en el Centro Cultural El Carmen, que tuvieron pues festejar el Día de Reyes jugando ajedrez, y la gran respuesta que estuvieron de ahí de muchos tableristas de la entidad. De esta manera, el ajedrez arrancó pues el 2023 con los torneos presenciales. Ya se dio a conocer también que en Tuxtla Gutiérrez, a partir del mes de febrero, estará lista la Liga Tuxtlán de nueva cuenta con una edición más en esta disciplina. Vamos a hablar de la charrería, y es que ya arrancó el circuito de la Ruta del Café. La primera fase ha quedado lista y fue el equipo de Dorados de la Selva de allá de Ocosingo quienes se proclamaron como los mejores dentro de este certamen. Casi los 300 puntos alcanzaron esta escuadra charras para tener oportunidad de ser los mejores en esta primera etapa. Así que un total de 259 unidades fueron los cosechados, así que en esta ocasión el equipo sede de Charros de Yajalón A fue el que consumió la segunda unidad con 186 puntos en esta edición. Arrancaron el certamen, que fue convocado por supuesto por la región Selva de Chiapas, además que esta primera fase pues rindió un homenaje a Óscar Alberto López Hernández, el famoso Macho Moro. Deportivamente, los Dorados de la Selva pues fueron los mejor de esta jornada, quienes estuvieron encabezados pues por su reina Orquídea Montserrat, primera, arrancando con 22 puntos en la cala de Rigoberto Trujillo. Así arrancó este circuito de la Ruta del Café en la charrería, que ha puesto pues un buen panorama para estas escuadras que estarán en busca pues de quedar como los mejores en este circuito. La primera fase, la primera etapa, pues ya arrancó el pasado 8 de enero, así que lo hicieron allá en Ocosingo. De esta manera, los charros del estado comenzaron su actividad de este 2023. Vamos a cerrar la sección hablando un poco del fútbol, y es que si bien ya arrancó el Clausura 2023, el día de ayer se cerró la jornada número 1 entre el Pachuca y el Puebla. Vaya que sí extrañan a su técnico los del Puebla. Terminaron al final con un marcador de 5-1. Debutó el campeón Pachuca, lo hizo con goleada en el Estadio Hidalgo, y pues bueno, parece ser que el equipo de los Tuzos apunta a tener un buen torneo. Hasta el momento, después de los movimientos que se han dado con estas con esta jornada 1, es precisamente el equipo del Pachuca quien lidera las estadísticas de este Clausura 2023. Le sigue el equipo de Tigres, Atlético de San Luis, Pumas y Guadalajara, que fueron los equipos que obtuvieron triunfo en este en esta primera jornada del torneo. Después le sigue Cruz Azul con un punto, Tijuana, Querétaro, América, que es noveno con un punto. León aparece en el décimo con 0 unidades. Al resto también está el Toluca, el Atlas, el Mazatlán, el Necaxa, Juárez, Monterrey, Santos y Puebla. Así que ahí estuvo esta actividad de la fecha número 1 del Clausura 2023. Hay que recordar que hay todavía un par de partidos pendientes. El Atlas tiene ahí las dificultades con el cuidado de su césped en el Estadio Jalisco. Este jueves tienen que volver a jugar ante el Mazatlán, así que vamos a ver qué pasa. Probablemente una sanción económica por no mantener las condiciones óptimas del Estadio Jalisco previo al arranque de este Clausura 2023 para el equipo del Atlas, y también ver la reprogramación del equipo de León y Mazatlán, que tenían el arranque el pasado viernes. Además,
el Pachuca rindió un homenaje al Rey Pelé con esta casaca y con el número 10 emblemático para este jugador brasileño. Así que el Pachuca también podría jugar en la Liga de Brasil. Así que pues ahí estamos con estos homenajes que han rendido diversos clubes, diversas ligas en este torneo. No, no, no se confundan, no son del Sospo, ¿eh? Así que ahí está la actividad del Pachuca rindiendo el homenaje al Rey Pelé. Ahí está la información deportiva. Recuerde que hoy a la 1 de la tarde, a la 1, perdón, ya cambiamos de horario. Oh, a las 12 del día. Perdón, la costumbre, a las 12 del día los esperamos en la remontada. Hoy vamos a tener entrevista, vamos a hablar de la carrera del Mahoma, así que vamos a estar con nuestros invitados, el comité organizador de este certamen, para que estemos platicando de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Y si a usted le interesa correr en esta edición, pues bueno, ahí va a conocer todos los detalles porque trae beneficio esta carrera. Lucero Rodríguez, la información deportiva, pero antes de despedirme, yo quiero hacerte llegar un saludo que el día de ayer me encomendaron, sí. Así que dicho que pues el buen Potro, que nos escucha a través del 97.7 FM, está siempre atento a AM Diario. Gracias. Y te envía un cordial saludo. Gracias, gracias. Igualmente, escucho que siempre se enlaza con ustedes. Ahí está aprendiendo de deportes el buen Potro. Ya vi que se está haciendo fan del señor Lalo Solís. Gracias por seguirnos y escucharnos en AM Diario. Potro, ¿cuándo nos dejas tus mensajes? ¿No? Y bueno, y no se confundan, a las 12 del día la remontada. Igual ayer Lalo Solís se confundió. 12 del día la remontada. Así es. En el 97.7 y también en las redes sociales de la Radio del Diario. Así es, Lucero, ahí estamos, 12 del día, que es el nuevo horario, a través del 97.7 FM, a través de la radio del diario.com, por supuesto en Facebook aparecemos como la radio del diario y tenemos el en vivo para que interactúen con todos nosotros a través de esta frecuencia del 97.7. 12 del día, la remontada con su nuevo horario, ahí los esperamos con toda la información deportiva, Lucero. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando y están comentando. Ahorita al regresar del corte vamos a tener todos los comentarios. Muchísimas gracias también a quienes nos van escuchando desde cualquier parte. Gracias, Jorge Mazariegos. Muy buenos días. Buen día, Lucero. Está mi compañero José Salazar en la línea telefónica. Se lo había adelantado. Hay una situación de retorno a clases, no así en la escuela, donde desafortunadamente se logró ubicar ya el cuerpo sin vida de Paola Yasmín. José, muy buenos días. Hola, Lucero, muy buenos días. Bueno, padres de familia y tanto maestros están preocupados. En ese sentido, dado el hecho escalofriante que sacudió a la escuela primaria David Gómez, que se ubica justamente en el punto que conocemos todos los tuxtlecos como el Magueyito, donde Paola Yasmín N., quien laboraba realizando asistencia educativa, fue encontrada en una cisterna. A raíz de este lamentable suceso, que ya ha pasado un mes, lamentablemente las instalaciones educativas aún se mantienen bajo investigación de la Fiscalía General del Estado y tal parece que, bueno, el proceso va muy atrasado. Es debido a esta situación, tanto padres de familia como directivos de esa escuela pues han iniciado clases en una escuela alternativa de 2 de la tarde a 5 para poder mantener a los estudiantes en esta disyuntiva educativa. En ese sentido, también están preocupados por diversos puntos que te voy a mencionar a continuación. Ellos están solicitando una investigación puntual para el regreso a clases de las niñas y niños de la escuela, un espacio seguro para una sede alterna que tenga las condiciones adecuadas de los estudiantes en lo que se resuelve este tema. Además que la Secretaría de Educación y los órganos autónomos defensores de la niñez pues gestionen el apoyo psicológico, Lucero, para los estudiantes que presenciaron este terrible hallazgo, porque se dio durante las clases, recordando que a raíz de este suceso ellos incluso adelantaron vacaciones, además de un protocolo de seguridad que garantice la protección de los estudiantes y se realice un acuerdo en contexto de la violencia generalizada que se vive en nuestro estado. De la misma manera que todos aquellos maestros, directivos, que se encuentran bajo algún proceso de investigación por parte de la misma fiscalía, no regresen, a fin de garantizar que, bueno, pues estos estudiantes estén bajo las mejores condiciones dentro de lo permisible en cuanto a este proceso. Lo que están solicitando de manera directa es
que se agilicen las investigaciones, que se garanticen los protocolos necesarios para que estos estudiantes puedan recibir ayuda psicológica. Y además, que bueno, a más de un mes, las investigaciones se mantienen inertes y tanto no se sabe quién fue el responsable de este lamentable hecho, y mucho menos están permitiendo que los estudiantes pues regresen a clase, situación que está preocupando a estos padres, Lucero. Pues, ¿y a quién no, José? Hay que tener mucha seguridad y confianza en dónde dejamos a nuestros hijos, y en esta institución ocurrió un feminicidio y es lo que se está investigando por parte de las autoridades, y esperemos que llegue a buen curso y pronta solución. Muchísimas gracias, José Salazar. Nos escuchamos y nos vemos mañana. Muy buen día, Lucía. Muy buenos días. Corte comercial, regresamos con más información. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! La información está en constante cambio y nosotros también. Al terminar el día, infórmate en el mejor espacio informativo. Hechos Chiapas con Marcela Ontiveros. Lunes a viernes, al terminar Hechos con Javier Alatorre por Azteca 1. Más gas, siempre seguro y a tiempo. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. ...97.7... La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Economía y mercados. Objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Estamos de regreso a través del 97.7 de FM, la radio del diario, el panorama COVID. Antes, los comentarios, como se lo dije previo al corte comercial. Gracias a todos por seguirnos, por escucharnos. Aquí están los comentarios. Jorge Pérez López, buenos días, bendiciones para todos. Jorge Pérez, igualmente para ti, bendiciones. Muchas gracias por seguirnos en AM Diario, especialmente Lucero de la Mañana, con mucho respeto. Claro que sí, de las mañanas, porque estamos en AM Diario. Muchas gracias, Jorge López. Eduardo Flores, buenos días, Diario de Chiapas informando. Saludos a la audiencia, su gran audiencia, a todo su equipo laboral, haciendo lo posible para definir las noticias que mañana serán historia. Así es, muchísimas gracias a ti, Eduardo Flores, por ser parte de esta maravillosa historia y también de nosotros. Miguel Ángel Itzcoat, hasta la Ciudad de México, muchísimas gracias. Saludos y abrazos con mucho afecto. Ahora sí, el panorama COVID. Estadísticas, reportes, información. COVID-19. La
Secretaría de Salud ha reportado hasta las últimas horas 23 casos nuevos positivos por COVID-19 sin la confirmación de decesos a causa de esta enfermedad. Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa y Ocosocuautla, además de Chiapa de Corzo y Villaflores, con presencia de contagios. De esta información, que obviamente continúa trascendiendo con la visita de los mandatarios de Estados Unidos y de Canadá. Los gobiernos de México y de Estados Unidos sostienen esta tarde una reunión bilateral desde Palacio Nacional. En su discurso, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha llamado a incrementar la colaboración y ha evocado a las palabras de Bolívar en pos de una América unida. AMLO ha resaltado también el aspecto humanista de sus gobiernos. En su mensaje, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo el llamado a combatir el tráfico de fentanilo. Andrés Manuel López Obrador pidió a su homólogo estadounidense terminar con el olvido y desdén hacia América Latina y el Caribe. Y también en su mensaje de bienvenida en el Salón de Embajadores de Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que es necesario unirse y asociarse en América porque eso equivale a consolidar definitiva la región más importante del mundo. Estuvieron acompañados por delegaciones de funcionarios mexicanos, estadounidenses, y ahí el Ejecutivo expresó que la integración productiva que se propone debe también contar con el respaldo de inversión pública y privada para el bienestar de todos los pueblos de América, sin excluir a nadie. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo que México es un socio de verdad, por lo que confió en que puedan trabajar en el combate a la plaga de fentanilo, que ha sido letal en su país, así como en una migración regular y ordenada. En la reunión bilateral, como parte de la cumbre de líderes de América del Norte, que se lleva a cabo en Palacio Nacional, se ha dicho que el objetivo es profundizar la relación no solo con México, sino con todo el hemisferio occidental. Luis Carlos Silva está en la Ciudad de México para ampliar esta información que ayer estabas dando con este lamentable hecho en el metro. Muy buenos días, Luis Carlos. Buenos días, Lucero. Gracias. Cordial saludo para los amigos del auditorio. Pues sí, la noticia importante del sistema de transporte colectivo Metro es que ya el servicio de la línea 3 fue restablecido a la madrugada de este martes. Desde las 5 de la mañana, miles de usuarios pueden utilizar esta línea que va de Indios Verdes a Universidad en su tramo hacia el sur, es decir, donde ocurrió la colisión de dos trenes que dejó una joven muerta y por lo menos 106 heridos. Comentarte que en diferentes ámbitos y sobre todo en redes sociales han circulado videos en donde algunos de los usuarios y trabajadores denuncian sobre todo gran cantidad de atropellos y tropelías por parte del gobierno de la Ciudad de México. Nos explicamos de qué se trata, Lucero. Se trata del mantenimiento previo que deben de tener los trenes y sobre todo las instalaciones del Metropolitano, tomando en cuenta que en el último presupuesto que dio el Congreso de la Ciudad de México para el ejercicio 2023, se habla de una reducción de por lo menos 3,000 millones de pesos para este sistema de transporte colectivo Metro. Esto quiere decir que a pesar de las circunstancias que te acabo de mencionar, hay voces al interior del sindicato y también de usuarios y trabajadores en el sentido de que los recursos que deben ir al Metro no están siendo utilizados de manera adecuada y que podrían estar siendo desviados directamente a una caja chica del gobierno acá de la capital, del cual es titular Claudia Sheinbaum Pardo, para temas electorales. Tomando en cuenta que estamos a 2 años de la elección presidencial y que la política morenista se está yendo de bruces en el tema de las salidas intempestivas de la Ciudad de México, como ocurrió el día del percance el pasado sábado, ella se encontraba en Michoacán y tuvo que regresar en helicóptero de inmediato para atender la emergencia. Es por eso que los trabajadores aseguran que Claudia Sheinbaum está cometiendo cualquier cantidad de atropellos, y ella ayer en conferencias de prensa se defendió y aseguró, Lucero Auditorio, que se equivocan aquellos que politizan el tema con la situación que acabo de mencionarte de una joven muerta y por lo menos 106 heridos. No es la primera vez que ocurre un accidente en el sistema de transporte colectivo Metro en la gestión de Claudia Sheinbaum. Por lo menos van 30 fallecidos y al menos 200 heridos en diversos accidentes en las líneas 12, 2 y 3, y por lo cual es importante, dicen algunos diputados consultados al respecto, que se debe de trabajar para que haya una política integral de atención y sobre todo recuento de los daños en el sistema de transporte colectivo Metro. Finalmente te informo que la Fiscalía General de Justicia de la capital de la República, que encabeza Ernestina Godoy, asegura que de inmediato ya existe una línea de investigación
No se descarta el sabotaje tampoco, pero lo cierto es que el sistema de transporte colectivo metro necesita una cirugía mayor, tomando en cuenta la gran cantidad de accidentes. Incluso un incendio en el puesto central de control ha ocurrido durante la gestión de la morenista Claudia Sheinbaum. Finalmente, el servicio ha sido restablecido y por lo menos hay buenas noticias respecto a los millones de usuarios que diario utilizan este sistema de transporte colectivo metro, que a pesar de las circunstancias sigue dando servicio a poco más de 5 millones de usuarios todos los días. Te mando un abrazo, que tengas un excelente día en el reporte y como siempre seguimos al pendiente. Muy buenos días. Muchas gracias, Luis Carlos Silva. Muy buenos días y gracias a todos quienes nos siguen hasta el centro del país. Los resultados de la protección civil en nuestro estado, Edén Gómez nos lo presenta. El tema aeronáutico en Chiapas ha tomado relevancia, sobre todo porque se enfoca en tres puntos importantes: el tema de salud, seguridad y protección civil. Así lo han referido instancias estatales con la firme intención de atender a la población chiapaneca y con ello atender sus necesidades. Se ha trabajado de manera considerable en el sector de protección civil. Ahora en el tema aeronáutico, que ha resaltado considerando que la prioridad es seguir fortaleciendo el trabajo y beneficio para la población. En este sentido, el secretario de Protección Civil en el estado de Chiapas, Luis Manuel García Moreno, refirió que hasta el momento, en lo correspondiente al 2019 a la fecha, se han atendido por lo menos 1960 servicios aéreos, entre traslados en estado crítico por el tema de salud 602, operativo de seguridad más de 490, operativo de protección civil 859. En total, en lo correspondiente a estas fechas, han sido más de 3.549 horas de vuelo. La intención, seguir fortaleciendo el trabajo y beneficio en la atención de acuerdo a las necesidades de la población. Gobernador del estado de Chiapas transfirió las aeronaves a la Secretaría de Protección Civil para esta noble tarea y desde entonces han estado operando, como ya lo mencionó el general Salgado, quien es el director de rescate aéreo. Han sido 1960 operaciones aéreas, un total acumulado de acuerdo a bitácoras de 3540 horas efectivas, sin accidentes. Quiere decir que la seguridad es lo más importante y es muy satisfactorio saber que estas aeronaves salvan vidas, tanto el operativo de la Selva Lacandona como personas en situación difícil de salud. De esta forma se sigue abonando a la prioridad que ha tenido el Ejecutivo Estatal en Chiapas, brindar la atención únicamente a los chiapanecos y que estas aeronaves, simple y sencillamente, cumplan con las funciones necesarias en favor de la población. Para Diario Media Group, Edén Gómez. Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas. La nota roja de La Verdad Impresa, tremendo accidente en el mercado de Yajalón. Edgar Omar Ruiz, muy buenos días. Muy buenos días, Luciano. Sí, efectivamente, como bien mencionas, un automóvil se quedó sin frenos y terminó arrollando a varias personas, esto en el municipio de Yajalón, aquí en el mercado, en donde la gente realizaba sus compras. En este hecho resultaron lesionados 5 personas, son 5 mujeres, quienes, entre ellas hay 2 menores de edad, aún se encuentran hospitalizadas. Se espera que 2 de ellas puedan ser dados de alta, mientras las otras 3 están siendo aún evaluadas para ver su situación de salud, que aún es de carácter delicado. Se espera que en las próximas horas puedan determinar las autoridades qué está pasando con esto. Por lo pronto también están esperando los ciudadanos que autoridades de tránsito y de la y autoridades municipales puedan establecer nuevas medidas preventivas para que esta situación no pase, ya que muchas personas acuden a comprar en la vía pública. Lamentable accidente, muy desafortunado, y de verdad, qué miedo estar haciendo las compras y de repente un auto se queda sin freno ahí en el mercado. Afortunadamente ya vamos viendo los resultados positivos en el hospital por parte de la gente que fue lesionada. Daremos seguimiento a este tema, Edgar Omar. Muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias, Cero, buen día, hasta luego. Muchísimas gracias a usted por habernos seguido durante esta transmisión a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, gracias por iniciar sus días, sus mañanas con AM Diario. Recuerde, en punto de las 6, Manolo Vázquez con los ritmos latinos, y a las 8 de la mañana,
Estamos en AM Diario, en el 97.7 de FM, la radio del diario. Charly Solís está en los controles de televisión. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, muchas gracias, muy buenos días. Editorial de Diario de Chiapas. En política no hay amigos. Al contrario, solo están a la espera de cualquier hierro para contraatacar. A la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por ejemplo, se le vino el mundo encima y sobre todo adquirió un punto negativo a su ansiada y buscada candidatura a la presidencia de la República luego del accidente de la línea 3 del metro, donde una joven universitaria murió y varias personas más resultaron heridas. Sin ser adivinos ni profetas, en las primeras entregas de este año se dijo que el arranque por el hueso máximo estaría tan peleado que veríamos escándalos y las fallas de las corcholatas sería el arma principal para el adversario. El craso error de la corcholata consentida sin duda es desatender su función como jefa de gobierno y andar de gira artística por el país promocionando su candidatura. El sábado pasado, mientras se registraba el lamentable percance, ella se encontraba en Michoacán. Su mala suerte se la atribuyen sus adversarios políticos como corrupción, negligencia e ineptitud en el caso específico del servicio de transporte metro. Y en parte tienen mucha razón, pues no son tiempos de campaña para andar del tingo al tango. Entendemos que un accidente puede presentarse en cualquier hora y día de la semana. Por ello, ella debe estar 100% pendiente de lo que pasa en su ciudad. Por lo menos al secretario de gobierno, Adán Augusto López, ya dijo que las encuestas lo reposicionaron y va aumentando poco a poco en la preferencia electoral. El problema en sí es que la falta de atención al metro ha provocado muertes y en esta ocasión a los responsables de dirigir los destinos en la Ciudad de México no se les toca ni con el pétalo de una rosa. Es inaceptable que según los cálculos de los partidos de oposición, la jefa de gobierno se gaste más de 750 millones de pesos en publicidad para hacer campaña y no haya recursos para mantener el metro. Sus aspiraciones políticas no pueden estar por encima de la seguridad de millones de capitalinos. Las culpas deben ser compartidas, pero de lo que sí estamos seguros es de que los muertos que se han registrado en los 3 accidentes del metro de la Ciudad de México en la gestión de Claudia Sheinbaum no descarrilarán las aspiraciones presidenciales.